No ha habido victorias este fin de semana para ninguno de los dos representantes lanzaroteños en tercera división. Pese a los dos empates cosechados, tanto Lanzarote como Unión Suriaisa continúan con opciones reales y firmes de acabar el año en puestos de fase de ascenso. El Yaiza hizo bueno el dicho de que cuando no se puede sumar de tres, lo más importante es conseguir un punto, y es lo que hizo. El choque ante Unión Puerto fue trabado en los primeros 45 minutos. Algún acercamiento peligroso del Yaiza a balón parado que no fue capaz de concretar y con poca elaboración. El choque disputado a las 4 de la tarde en el Municipal Sureño tuvo un hándicap a tener en cuenta: el calor y la calima. Al final, empate a cero que le vale al Yaiza para meterse en la cuarta plaza de la clasificación. El equipo de Adolfo Pérez rescató un punto de los Olivos en un choque muy reñido que acabó finalmente en tabla. El Villa de Santa Brígida recibía al conjunto conejero en una posición cómoda, segundo de la clasificación general. Los rojillos pudieron puntuar gracias a un gol de Kennedy en la segunda parte. Un empate que deja a la Unión Deportiva Lanzarote noveno en la general con 41 puntos. El próximo partido será el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva ante el Cotillo.